El día de ayer, vamos a poner un ejemplo claro, de una protesta ciudadana absolutamente pacífica, hecho por los militares en retiro, en una zona residencial de San Borja. Todos los militares que ustedes conocen manejan armas, tienen espada de honor o espadas, y todos podrían ser revoltosos. El día de ayer han salido a hora de la tarde, no se han ido de noche a la Plaza San Martín, no han tirado piedras, no le han pegado a ningún policía, no han roto una, o sea, un solo vidrio. No han roto nada, o sea, no han roto ni un serenajo, ni una bicicleta de serenajo. Eso es lo que nosotros instamos e instamos como se debe protestar, como ha pasado el fin de semana, porque han salido hasta los de el lapicito con machetes y no han macheteado a nadie, ¿cierto? Ya, veamos cómo se protestó ayer, el nivel de protesta y de libertad que se ha ejercido ayer por parte de los militares en retiro y sus familias, papá, mamá, abuelo, nieto, y no ha pasado nada. Esto es protesta ciudadana, simplemente para después contrastarlo con lo que pasó en noviembre pasado. Veamos. Hoy los militares en retiro le respondieron al presidente Francisco Sagasti. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. El señor Sagasti tendrá sus razones, pero no es el sentimiento del personal militar, ni en situación de retiro, menos el personal en situación de actividad. La respuesta se dio en el Óvalo Quiñones, en San Borja, donde un gran número de personal en retiro de las Fuerzas Armadas realizaron un plantón, luego de que el presidente se esforzara en advertir una intención de quebrantar el Estado de Derecho en un documento que enviaron los militares en retiro. Pero en ninguna línea de dicho texto expresaba esa finalidad. Tenemos el agrado de dirigirnos a su digno despacho, con la finalidad de expresarle nuestra más profunda preocupación por la amenaza que se cierne contra la estabilidad democrática del país. Ese señor no sabe lo que es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas están para velar por la seguridad nacional. Los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas reafirman que lucharon contra el terrorismo y no apoyan un golpe de Estado. Por el contrario, ellos piden que se respete la democracia y el voto popular, por lo que solicitan al Jurado Nacional de Elecciones aceptar los pedidos del pueblo y emitir un fallo limpio. Acá las Fuerzas Armadas, población en general, somos un solo puño. Un solo puño a favor de la democracia. El presidente Sagasti se precipitó en condenar cualquier intento de golpe de Estado. Sin embargo, no condena los verdaderos actos antidemocráticos, como por ejemplo el de un aliado de Perú Libre, quien afirmó que en caso gane las elecciones Keiko Fujimori, se tomarían medidas drásticas. Keiko, a través del jurado que diga que si es favor de Keiko, entonces ahí sí rápidamente me muevo. Yo solamente estoy esperando y la gente está lista. Ahí sí va a ser, o sea, un país muy violento. Por esa razón, los militares y sus familiares no se sienten representados por el presidente Francisco Sagasti. Donde los limeños hemos demostrado históricamente tener pantalones, señor Sagasti. Lima se defiende, Lima está rastreando la democracia. Y cuando el terrorismo gobierne, nuestros muertos se van a levantar. El personal en retiro de la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército del Perú y la Policía no solo condenan un golpe de Estado, sino también rechazan un intento del comunismo para llegar al poder. Somos héroes, héroes de la pacificación, héroes de la democracia, y estamos acá porque queremos un país libre, un país correcto, un país democrático. No queremos al comunismo, señor. Nosotros cuidamos el Estado, respetamos la Constitución. Nosotros siempre antes vamos a estar cautelosos y vamos a cuidar que todo se cumpla como debe ser.
Pero no solo fueron a la protesta los ex militares que lucharon contra el terrorismo, sino también las viudas de los combatientes y miembros de la policía que perdieron la vida en aquellas épocas de lucha. Lo que sí estamos haciendo es hacer ver al pueblo que las Fuerzas Armadas no son sus enemigas, son sus amigas, que están en la época del terrorismo, en la época de la guerra, en la época de los desastres naturales. Este plantón se llevó a cabo de manera pacífica, pero un militante de Perú Libre llegó para insultar a los militares en retiro. Por ello, la policía tuvo que llevárselo detenido a la comisaría de San Borja. Esta es la respuesta de la familia militar al presidente de la República, un mandatario que sienten que no los representa y que los acusa de algo que ellos aseguran que no es cierto. Tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.